Felicito de haber traído a su salón al león que faltaba. Que vino a rendir homenaje al salvardista de moda y a su dueña. Salón incompleto sin el de moda, músico, místico y enamorado. Ha llegado usted tarde, conde. Perdió algo maravilloso. Tenía dañosas, imposibles, casi absurdas de su persona. Fantasías de un público que se empeña en hacer de mí un personaje legendario. Y se le culpa de, en amor, buscar lo imposible. En amor no es imposible. El que habla así es porque ha encontrado lo que buscaba. Así lo espero. Yo busco un amor único, absoluto, avasallador, que no reconozca obstáculos, que llegue hasta el sacrificio. Es verdad. Así debe ser el amor. Y para alcanzarlo, debe llegarse hasta el sacrificio. Demasiado romántica para ser de mi escuela. Es que a veces no sé si lo soy. ¿Es usted tan incomprensible? Me interesaría saber si su vida interior está de acuerdo con sus novelas. Frank, Frank. ¿Qué atracción tan grande ejerce usted sobre las mujeres? Mis felicitaciones. ¿Y
¿Y qué atracción tan enorme ejercen algunas mujeres sobre él? Siento tener que retirarme. Mis discípulos me esperan. Dichosos ellos. Mi lección. Toca siempre ese rondó, Carolina. Porque está de moda. Maravillosamente el espíritu de nuestro tiempo. De los salones, sí. Pero no el espíritu libre, vigoroso del pueblo. Esas ideas son las... Thank you.
Para ti. Esa melodía no se había borrado de mi mente. Parece un sueño. De amor. ¿Cuándo estaremos más cerca el uno del otro? No estamos ya bastante unidos. Pero... En amor no existen clases. El mío es tan grande, tan inmenso. Carolina, ¿me quiere? Con el alma. ¿Para siempre? Por siempre. ¡Padre! Estamos muy reconocidos por el interés que usted ha puesto en las lecciones de nuestra hija. También estamos enterados de sus pretensiones que son absurdas, ridículas. Una hija del conde de Saint-Cricq no puede ser cortejada sino por un caballero de alcurnia, como lo es el conde de Artigot, con quien Carolina contraerá matrimonio dentro de 2 meses. Me permito desear a usted muy buenas noches, señor List. Soy impotente, señora, para curar un enfermo que lucha por no sanarse. Además, la lectura de estos libros aumenta aún más su nostalgia y el estado caótico de su mente. El 27 de julio. Madre, ¿qué día es hoy? Es un dolor muy grande para ustedes. Y no podremos olvidar nunca. La vida es a veces una tragedia mayor que la muerte. En este caso, la muerte es una deliberación. Para la niña,
que buscó el amor de una madre y encontró el vacío, y para la madre, que por esta hija quien no comprendía, tuvo que vivir al lado de un marido, y no de un hombre. Haces mal en hablar así en estos momentos. Tú piensas lo mismo, pero no tienes el valor de confesarlo. Espero que la condesa tendrá en estos momentos la fuerza suficiente para romper con esos convencionalismos absurdos. Lo dudo, porque su mismo matrimonio con el conde no fue sino un matrimonio de conveniencia, al que le accedió gustosa. ¿Eso mismo habla en favor de su actual sinceridad? Tú eres el amor redentor. Con un músico, parece increíble. Una noble, con un músico, abandonar a su esposo, apenas muerta su hija. El pobre conde sufre con dignidad su dolor. Escaparse con un músico. Dejar su posición social para convertirse en amante de un maestro de música. No puede haber querido a su hija ni a su marido. No puede haber querido ni a su hija ni a su marido. Es un escándalo sin precedentes. Una noble con un músico. Con un músico. Escaparse una noble con un músico. Es increíble. Con un músico. Con un maestro de música. Una noble. En su matrimonio hizo muy bien en dejar al marido. Esa es la excusa que dan las mujeres que no son virtuosas. Por un amor así se pueden hacer tantas locuras. Sobre todo cuando se tiene el alma llena de música. Ay. ¿No sientes la nostalgia de volver a tus salones? De ser admirada como la condesa Dagú, y no la compañera mía. Es todo lo que pido, ser siempre tu compañera, compartir tus penas, tus alegrías, tus triunfos. Soy feliz. ¿Lo serás siempre? Siempre. Qué buena es usted, princesa. Brindarnos su amistad cuando tenemos sobre nuestras cabezas la tormenta del escándalo. Los genios llevan en su falta el perdón. Pero hay tan pocos genios. Propongo una excursión por Italia. Acepto. Siempre optimista. Siempre cuando estoy a tu lado. La excursión es imposible, amor mío. ¿Quieres dejarte refugio? No es esa la causa. ¿Entonces?
Los fondos están casi agotados y ahora más que nunca debemos ser prudentes porque... ¿Fin de diciembre? Príncipe Belloyoso, hay que organizar un concierto. Necesito dinero, mucho, mucho dinero. Idea magnífica que nos dará oportunidad de escucharlo nuevamente en público. Organizaremos un concierto a beneficio de los refugiados italianos que están en la miseria. ¿En la miseria? Sí, hay que ayudarlos. El total del concierto para los refugiados italianos. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos nuestro amor. Un hombre y una mujer. ¿Vienen para acá? Hemos llegado. Liz, ¿dónde está Liz? El nombre de los señores. Alfredo de Musset. La señora condesa de Bovary. ¿A quién buscan los señores? A Liz. Al maestro y su consorte. ¿Su consorte? Su consorte. Sí, su consorte. ¿Dónde están? Salieron a disfrutar del aire del campo dejándonos al cuidado de la niña. ¿Qué niña? Blandina. Es posible. Es posible. La invitación fue hecha hace un año. Fran, Alfred. María. Margarita. Dante, como todo espíritu superior, ponía en sus heroínas perfección artística e intelectual. Es lo único que no comprendo del Dante. Concebir a Beatrice guiando por la razón en vez de inspirar por todo. Ese es el tipo de inferior. Y el otro, prototipería intelectual. Encarnado en la amante de Musset, Jorge Sanz, tu amiga. ¿Por qué dices tu amiga? ¿Tienes celos, María? De una mujer que no encarna tu ideal. Sin embargo, las actitudes sombrunas realzan su condición femenina. Y a veces sigue más enamorado que nunca. Y ella cada día se interesa menos por él. A pesar de todo, Jorge Sanz es una mujer superior. ¿Qué leías? Nada, María. Nada. Saludamos la aparición del pianista vienés, el más maravilloso de todos los pianistas que hemos conocido hasta hoy. Nadie puede compararse, ni siquiera Franz Liszt. Este coloso se llama Thalberg. Ha obtenido triunfos extraordinarios en Europa. En París recibirá su consagración definitiva. Thalberg es un verdadero genio y no un don Juan gitano, como Liszt. Mis amigas me escriben lo mismo. ¿Qué piensas hacer, Fran? Dejarlos que sigan admirando a Thalberg. ¿Y olviden que eres el primer virtuoso del mundo? Soy yo quien quiero olvidarlo. El piano ha sido para mí el depositario de los sueños de mi juventud, con sus alegrías y mis dolores. Ahora lo que deseo es crear hasta encontrar la expresión musical de la verdad. ¡Bravo! Desprecia el vacío de vanidad que envuelve la vida del perfecto virtuoso y hunde tu cabeza en las fuentes de armonía que te acercan más y más a la naturaleza. Pero, mientras alcanzas el primer lugar entre los peadores, no renuncias al que ya ocupas entre los virtuosos. María tiene razón. ¿Cómo va a dejar de tocar el piano? ¿Qué haríamos sus admiradoras que le seguimos donde quiera que usted vaya? Exijo que me des esa prueba de amor. El príncipe y yo quisiéramos tener el privilegio de presentar a ambos genios, Thalberg y Liszt, en un mismo concierto en nuestro salón. ¿En París?
Liszt irá a París a conquistar laureles para su Beatriz. Y luego a Noa. Así los laureles estarán aún frescos para la gloria de tu Beatriz. ¿A Noa? ¿La casa de Jorge Sanz? ¿La veremos a ella? No lo creo. Viaja por Italia. En Noa, María, encontrarán soledad propicia a unos amores. Sería triste convencerme de que quieres al virtuoso y no amas al hombre. Es el mejor pianista del mundo. Liszt, el único. A pesar de la frialdad con que me recibieron, el éxito fue tan extraordinario que me han exigido una serie de conciertos cuyo producto entregaremos en su totalidad a las víctimas de las recientes inundaciones del Danubio. Siempre generoso. Creí que en Noan encontraríamos soledad propicia a nuestro amor. La felicidad se encuentra no amando.
No hay sino una cosa que me inspire más que la muerte. Su música. Nunca he trabajado con tanta tranquilidad ni alegría como aquí en Nova. Porque aquí reina el espíritu de la libertad que tú necesitas. Y has perdido. No la he perdido, la he dado. Siempre generoso. Pero no puedes engañarte, ni engañarme. Eres un hombre que siente la necesidad de darlo todo. Y por eso sufres. Y sufrirás hasta que encuentres la mujer que te comprenda. ¿María? Añora sus salones, su medio, sus intelectuales. Quisiera yo tener la fuerza de recobrar una libertad que di gustoso. ¿A Jorge Sanz? Usted necesita una mujer superior. Verás como nuestro amor no ha muerto, María. Iremos juntos por todo el mundo sin separarnos más. Si por fin me dejara leer tu mano, diría cosas... que no quiero saber. Mi enigma del amor. El amor es siempre un enigma. Cambio completo en tu vida. Hasta nombre cambiarás. Tú muy contenta porque ese nuevo nombre te hará muy célebre. Una gran mujer. Y trocará el amor por los laureles literarios, María. Ya ve que sin ser clarividente adivino sus deseos. ¿Ves cómo nuestro amor no ha muerto? Eres muy bueno en querer que siga acompañándote, pero es imposible cuando se tienen tres hijos. Blandina y Cosima pueden quedarse con mi madre en París. Pero Daniel es tan pequeñito. María, eso no debe ser obstáculo. Podemos llevarlo con nosotros. ¿Para que sirva de burla a tus amigos y amigas? ¿Cómo has cambiado?
Parece que todo es imposible si te lo pido yo. Además, estoy ya cansada de este continuo vivir como gitano. Quiero instalarme en París. Volver a vivir entre mis amigos que me prometen su apoyo, si estoy dispuesta a crearme una personalidad propia que no sea un reflejo de la tuya. Hace apenas unos años no deseabas más que ser un reflejo mío. Pero es que ahora mi espíritu ha tomado el lugar de mi corazón. ¿No has leído mis últimos artículos? ¿Publicados en París? Bajo el seudónimo de Daniel Esther. Es lo único que he criticado. Copias a Jorge Sanz. Y las imitaciones son peligrosas. Pues yo tengo la seguridad del triunfo. Lo siento. Además, hace años una gitana lo predijo. Y Alfredo de Musset leyó tus pensamientos. Oh, dolor, sé grande. Escóndete tan hondo en mi alma que nadie, ni siquiera él, escuche tu queja. Cuando he hablado, nadie me ha comprendido. Lo que he sentido no lo han adivinado. Y al que tanto he amado no ha llegado sino a la superficie de mi corazón, sin penetrarlo, sin comprenderlo. Dante, Beatrice. Dante, Beatrice. Son los dantes los que hacen a las Beatrices. Y las verdaderas mueren a los 18 años. No eres sino un Don Juan parvenu. Pero Lisa, acostumbrada a ser el ídolo de todas las mujeres, probablemente se cansó de ser adorado por una sola. Figúrate que esa noche, después de haber ido juntos a la ópera, él la encerró en el departamento del hotel. La encerró con llave, pagó al hotelero el valor de todos los muebles que había en el departamento y desapareció. Lola Montes, al darse cuenta de que la habían dejado abandonada, estuvo durante 12 horas rompiendo todo lo que encontró. El escándalo que ha promovido esta aventura es enorme. Una razón más para que yo rompa definitivamente una cadena que se ha hecho insoportable. No está en Budapest. Ha ido a Raid, en su pueblo natal. Bienvenido seas, Franz Liszt, al pueblo que te vio nacer. Raiding jamás podrá olvidar la madrugada del 22 de octubre de 1811, cuando a la luz del cometa Halley llegaste a este mundo para llenarle de tu música maravillosa y darle gloria a tu patria. ¡Bienvenido, Franz Liszt! ¡Bienvenido! ¡Viva Franz Liszt! ¡Viva! Por eso esta tribu gitana, que tanto te quiere, porque tanto te debe, va a coronarte rey de ellos.
princesa de Stein-Wittgenstein. Qué generosa. Iré a agradecerle en persona. Vive en Voronin. Preparen todo para que pueda salir inmediatamente después de mi concierto. Listo. Ha sido usted tan generosa, princesa, en ayudar a los necesitados, que no pude menos de tomarme la libertad de venir a agradecerle en persona en nombre de ellos. El dinero se purifica al darlo para estos fines. ¿Cuánto tiempo permanecerá entre nosotros? Una hora, un día, tal vez toda la vida. Vivo así por el mundo sin encontrar lo que busco. Yo, por el contrario, vivo en mis tierras alejadas del mundo, entre el amor de mi hija y la lealtad de mis siervos. Solo así justifico la vida. ¡Mamá! Mi hija Mañolet. Mamá, ¿este es el gran pianista? Sí, Mañolet. Siento no poderle presentar al príncipe. No habitamos la misma casa. Dicen que nadie toca como tú. ¿Verdad que no es un cielo tan lindo como el de Voronin? Aquí todo es lindo. Te va a gustar. Te quedas con nosotras, ¿verdad? Mi mamá dijo que si venías a vernos, no te dejaría ir más. ¡Qué existencia tan maravillosa esta! Quédese. Y después no querría abandonarla. ¿Nunca? Los que te rodean están siempre felices. Ese es el secreto de la felicidad. Encontrarla en otros. Quieres mucho a Ricardo Wagner, ¿verdad? Lo admiro. Es una aparición en el arte, el genio que hacía falta. Me dices que cerraste tu piano. ¿Es que te has vuelto banquero? La suma de 5.000 thaler que necesito. Cada carta de Wagner es una súplica al amigo para que lo saque de apuros. Y ojalá me sea dado ayudarlo siempre. ¿Qué tienes, mamá? Vete.
parece que ella comprendiera que la única felicidad posible para nosotros es la de estar eternamente juntos. Porque hasta su alma ingenua llega a la sinceridad de nuestro cariño. Me han llegado noticias de que el zar se opondrá al anulamiento de mi matrimonio con el príncipe Wittgenstein. Eso es obra de la familia del príncipe, que temen que al perderme, perderán mis tierras, mi fortuna. Temen que estalle la revolución y van a impedir la entrada o salida de las fronteras. Yo creo que lo que ellos quieren es no dejar salir a Nuestra Señora, pues temen que no vuelva y el príncipe pierda las tierras. ¿Que son de Nuestra Señora? ¿Estás contenta, Mañolet? ¿Cómo no ha de estarlo? Si su próximo matrimonio con el príncipe Hohenlohe es causa de envidia de todas las jóvenes casaderas. ¿Verdad, Mañolet? Si supieran la tristeza que tengo al dejar a mis padres, no me tendrían envidia. Nosotros también sufrimos al pensar que nos dejas, Mañolet. Pero debes ocupar el lugar que te corresponde en el mundo. Nunca estaré mejor que al lado de mi padre. I'm Richard, el hombre de la... Una orden del zar para que yo vuelva inmediatamente a Rusia. Maquinaciones del príncipe, me supongo. ¿Por qué se empeñan en separarnos? ¿Qué piensas hacer, mamá? Rehusarme a ir. Pero el zar... Me prohibirá regresar a Rusia despojándome de mis tierras. Carolina. Tu amor es más grande que todo lo que yo pueda perder. Bravo. Nada ni nadie puede separarnos. Partiré a Roma a buscar protección ante el representante de la justicia divina.
A pedido de la familia Wittgenstein, se hará una revisión completa del dossier de anulación. No encontraremos felicidad en esta tierra. Pidamos a Dios paz, serenidad a nuestro dolor. Estás rodeado de demasiada felicidad para que puedas acordarte de mandar al amigo unos cuantos miles de talas que necesita para no morir de vergüenza. Agradezco tu indiferencia, Ricardo Wagner. Padre, Daniel murió sin demasiado sufrimiento. Ten resignación, Cosima. No sé cuál dolor es mayor. Quisiera volver a Voronin para no abandonarlo más. No es posible. Yo permanezco en Roma. Volver a Voronin, donde todo recuerda nuestro amor, sería sufrir demasiado. Yo también viviré aquí, dedicado a mi música y a bendecir. Y debo esta inmensa gloria. Gracias. ¿Y ahora? Trabajar, orar.
Thank you.